Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Desastre. Estamos en Dreamlight Valley de Disney y capítulo 100 y algo. Esto va para largo, creo. Si no me canso antes o si no me estalla el ordenador, porque vaya tela, vaya tela, vaya tela. Como los problemas que me está dando cuando empiezo a grabar, porque hay veces que no graba, no hace nada y otras veces sí, claro. Como ahora parece que sí. Vamos a seguir porque madre mía, qué disgusto me da. Voy a poner mejor el micro. Habré oído ahí un ruido tétrico, pero es el micro, al moverlo, al girarlo. El brazo del micro, claro. El micro lo recoge porque está en cotilla, que recoge todo. Menos lo que tiene que recoger. No sé si pone más volumen. A ver. Me voy a poner más cómodo. No sé si tengo que vaciar algo. No. Vamos a recoger caramelos si hay por ahí. Yo soy muy goloso desde que me los da. Aunque no valen para nada comparado con los que yo hago de cacao. Oye, ¿qué hacéis todo el mundo aquí? Madre mía, de gente que hay aquí. ¿No hay más caramelos ya? Así. Ah, venga, dame. No, la farola no. Madre mía. Ah, abrir, ¿no? Abrir. ¿Y por qué no lo cogemos de una vez? No tenemos que hacer esa tontería. Un tirón me ha pegado. Un lagazo. Digo, a lo mejor se ha desconectado la grabación. No, no. Dos azules ahí hoy de esto. ¿Por qué hacen esta tontería? Coge el cubo y ya está, no haga la animación esa. Que perdemos tiempo. No, me tienen ya acostumbrado. Pero qué lagazo eso. ¿Qué pasa aquí? Tengo un nuevo amigo, ¿veis? Que es el cocodrilo rojo. Tengo pensado hacer un vídeo. No quiere decir que en ese momento. Vale, orégano. Es que como vi con el joystick, apunta cuando quiere esto, cuando quiere. ¡Ay, ay, ay! ¡Tú! ¡No! ¡Madre mía! No lo cojo todo, ya se me va. Aunque tengo la velocidad, podría haber puesto la velocidad rápida esa. Pero no quiero. Eso que hace como patinar, pero tampoco quiero gastar ahí para estas tonterías. Con plátano. No sé si he perdido alguno de los. Qué mal va el joystick. Es que me va fatal el joystick izquierdo, eh. Yo no sé cómo apaño en Forza Horizon. Me voy apañando, pero. Es que no, es que lo veo cuando hay que. Por ejemplo, si juego alguna vez para apuntar eso, pero todavía va peor. Cuando hay que apuntar a algún juego que haya que disparar o algo. Y cosas de esas, madre mía, se va solo, ¿eh? A veces. Y no para donde tiene que ir. Me da medio 50 gotas esas. Ahí está. No hay más de esto, ¿no? Ya no hay más caramelos, ¿no? Porque había un fallo con los rojos que no salían y nos dieron 40 en compensación. He dicho eso, que tengo un nuevo compañero, el cocodrilo, que quiere hacer un vídeo con cómo se consiguen los animales, qué es lo que le gusta, según lo que yo voy usando, aunque habrá más cosas que le gusten. Pero estas no le gustan, ¿eh? Vamos a acariciarlo un poco. Es bonito. Pues eso, que os pondré mejor cómo se. Aunque lo hice hace dos vídeos por ahí, hice como. Se basaba más o menos en eso, en dar de comer a 5 animales. Y ahí más o menos lo expliqué, pero vamos, coméis más, ¿no? Ya explicaré yo un poquito mejor. A ver, tú qué haces aquí. ¿Qué vamos a hacer? Quisiera hacer una misión o algo con el ratón. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero a ver, ¿dónde está el ratón? Porque me han encaprichado. Es que he hecho pocas con él. Está aquí. ¿Y yo estoy? Ahí. Esta se va para aquí. Bueno, pero está muy lejos el pozo. Pero bueno, cruzo por ahí. Bueno, vendrá la mía, a lo mejor. Es que tienen eso. Todos tienen intuición. ¿Dónde está el puente? Aquí. Y él venía por allí. Ratón Pérez. Bonjour. Que sí. A ver. Tiene miedo. Vamos a hablar un poquito con él para subir la amistad. Vale. Un buen equipo. Sí, sí, pero no te vayas, hombre. Bonjour. Sí, sí, quédate. A ver si tengo algo para ti que te guste. Caramelos de. Cualquier manera, pero te voy a dar caramelo de lo más sencillo que tenga. No, estos no, que son 770. Este más barato. No, este es lo que he hecho yo. 1200, no. Y de los que me han dado estos es que no lo son. Los morados estos que no valen para nada. Te voy a dar uno, pero no son esos, creo. O a lo mejor llevan caramelo a todo. Pero quiere este, seguramente. Me sale caro. ¿Ha subido algo? No me he dado cuenta. Las flores suben mucho. Pero vamos a lo nuestro.
Mira, para que veáis las flores. A ver si con una flor. Nos veamos pronto. Espera, espérate. ¿Dónde hay flores aquí? Oye, se me va ahí el tío este. Madre mía. Mira dónde hay flores. Aquí otra. Con dos debe de sobrar. Tú, recoge, que se va el ratón. ¿Dónde está? Le he dado que. Es que lo he hecho mal. Le he tenido que dar que me siguiera a mí. Que se venía conmigo siempre. Y ahora la he liado. ¿Dónde está ahora el bicho este? Ponle un GPS. GPS, aquí. Para allá. No tendré que cruzar el agua, ¿no? Que me mareo. ¿Tú qué haces aquí? A ver qué pintas. Rayos, tú aquí. Me vendría bien un poco de ayuda. Vamos a quedar, ¿ah? Eso es lo primero. Es que quería hacer lo de las flores. Y nada, me he llenado de ambición. Sí, venga, tengo algo para ti. Madre mía, como sea la visión larga. Así soy un mal 8. Pues no, me va a hacer falta dos flores o tres. En esta subido un poco, ¿eh? En otras, con otras flores y con otro personaje me han subido muchísimo. ¡Ay! Hemos quedado milímetros, pero como me va a seguir. Me va a seguir. Quita. Le ha dado regalo. Ya, pero voy a dar más. Ya que eso, vamos a subir al 8. Para que veáis cómo es. Esperamos, que no me ha salido. A ver, ratón Pérez. Y tú, que no te voy a agradecer. Ahora. Qué pesado, pero. No me dejan tranquilo. Vale, ya hemos subido al nivel 8. Bien. Quizás también en el nivel 8 se te bloquean más misiones. No lo sé. Venga, salta. Bien. Al 8 quedan una mochila con el ratoncito. Bien. Bueno, pues. Nuevas prendas desbloqueadas, que yo quiero mirarlas. Bonjour, y intentando mejorar. O libro de recetas. Empezar. Esta, ¿no? Que está medio abierta por algo. Intentando mejorar. Claro, lo que intenta mejorar. Lo siento, pero si necesitas un pedido especial tendrás que esperar. ¿Cómo? Así saturado. Ahí va. Lo sé, Woody me habló de su pequeño desastre gastronómico. Estoy aquí para ayudar, chaval. ¿Qué crees que fue lo que salió mal? Todo. Creí que gustó cuando dijo que cualquiera podía cocinar. Creía a gusto cuando dijo que cualquiera podía cocinar. Pero tras probar la cocina de Woody, bueno, digamos que ni siquiera Anton Ego podría encontrar las palabras justas para describir esos platos. O sea, que cocina como yo. ¿Sabes qué? Toma, pruébalo tú mismo. No me des esas cosas. Eso es muy delicado. O sea, no me he quitado mis zapatos tan chulos. ¿Sabes qué? Toma, pruébalo tú mismo. Sería más dicho. Y ahora me sale otra vez la mochila. ¿Cómo? A ver, ¿qué me has dado? No, eso no. No. ¿Cuál es? ¿Me has dado algo? Esto de último será, ¿no? Libro de recetas de bandeja de marisco. ¿Esto? ¿O cuál es? ¿Será esto, no? Usar. Pero eso no da asco. ¿Eso es? ¿O eso te da otra vez? No tengo ni idea. Hablar. Sé que antes tenía más libros de recetas, pero no recuerdo dónde están. Olvidas cosas es un problema de lo más normal. Puede que Mickey recuerde dónde están. Bueno, ya tengo que decir yo que eres Mickey, ¿por qué? Ah, no, que es Remiro que lo sugiere. O yo qué sé. ¿Tú crees? Esto es un lío. Yo creo que hace mucho tiempo que está aquí. Cuando tengas tiempo, puedes preguntarle si ha visto mis libros de recetas. Libro de recetas de Remy. ¿Es la misión? ¿Realmente? ¿No? ¿O esta es que he abierto yo otra? He abierto yo otra. Haciendo eso azul. Bueno, pues vamos a hacer eso de. Vamos a andar con Mickey. Este es Goofy. Nada. ¿Dónde está Mickey? No estaba durmiendo, ¿eh? Que no me enteré yo. Al pozo. Bueno, voy a poner el GPS para que se esté quieto. Para que se dé por nombrado. Por mí. Vale. ¿Qué? ¿Cómo? Oye, tengo que decorar esto un poquito. Algún día tendré que hacer. Ah, mira, qué chulo. Se ha sentado mi silla que coloqué aquí. Ha funcionado. ¿Qué va a funcionar? ¡Qué alegría verte! ¿Los libros de Z de Remy? Sí, los escondí te lo olvido. Escribí donde los puse en esta lista. Oh, no, ya perdí la lista. Ah, no, que me lo ha dado. El papel debe de haberse mojado. No podemos leer lo que pone. Pero cuando escribí esta lista estaba pensando en dónde escondí los libros. ¿Podría utilizar tu magia para convertir esta nota en ese recuerdo? ¡Gracias, colega! ¡Qué magia! Examina la lista que te dio Mickey. Eso es lo primero y principal. Es esto. ¿No? Espérate, que me he pasado.
Pista de libro. Lista de pistas de libro. Una nota que te indica dónde están los libros de Remy. Vale. En la playa. Al lado del puente, ¿no? ¿O es donde? La playa, ¿no? ¿Esto de ahí en Tierra Olvidada? ¿No? O yo qué sé. Y lo otro que me suena, pero no me acuerdo. Digo, oh, madre mía. ¿Mi casa? ¿O eso qué? Bueno, vamos a la playa primero. Yo qué sé. Sí. Bueno, aquí también debe haber. Aquí debe estar el otro. Pues he dicho eso, en mi casa. O en mi casa o en la tuya. Pero ¿dónde? ¿En cuál? Yo creo que en el de aquí arriba. Es que fijaos que no me acuerdo ni de las casas como son. Qué malo que soy. Bueno, primero vamos a la playa. A ver cómo se presenta eso. Porque en teoría está aquí al lado del puente este. En teoría, ¿eh? Madre mía, a mí me da por imágenes y yo no me entero de nada. El puente... se quita. Esos árboles... No, y el caso es que se parecía a esto, ¿no? Lo otro. También. Pero el ambiente era muy tétrico. Parecía Tierra Olvidada. Vayamos por parte otra vez. Puente este. Aquí. Debería, ¿no? O la otra. ¿Cómo? ¿No será que no? A ver. Aquí. Sí, es uno de estos. Hay que desenterrar. No sé. Creo que es la cueva. La cueva de la playa. Puede ser, ¿no? Parece que está en una cueva, ¿no? Pero otra vez va a ser en la playa. Vámonos. Tengo un presentimiento muy malo. Que he estado aquí y la he liado. Ah, bueno, está aquí la he liado porque tenía que haberme quedado ahí. En la cueva no. A ver, aquí no estará. Aquí no estará, no. Ella no tiene esto. Yo creo. Ah, no creo que esté ahí, pero. Bueno, ¿y para qué suelto la pala? Mira qué zapatillas tengo más chulas. ¿Y ese coco que hace ahí? ¿Es otra misión o algo? ¿No? ¿O qué? ¿Por qué hay un coco en el suelo? O de los que he cogido, pero que ahí va a estar. Está muy lejos de donde tenía. ¡No! Este no. Esta cueva no, que me he ido a la otra. ¿Tú qué haces conmigo? Ah, que te dije que te vienes conmigo. Madre mía, Dios, ¿qué haces aquí? A ver. Creo. Suponer y supongo. O quiero. Mira aquí. A lo mejor está afuera. Es que esto da igual también. Pala. Pero aquí no hay de eso, ¿no? Es que parece que era dentro de la cueva. Hay uno igual que eso. Pero es que parece que estábamos dentro de la cueva, ¿verdad? Porque si no, las fotos engañan demasiado. A ver, ¿qué es eso? Que no me quedo. Me tapo. Es que esto tiene todos símbolos. Habido. Y por haber. Aquí tampoco es aquí. Me estoy inventando yo. Pero es que estos símbolos son todos iguales. ¿Qué es eso? Mi pozo es un pozo. Pues entonces ya sí que no voy a saber dónde está. A lo mejor está en la puerta y no me he dado cuenta. Tenía pinta de aquí. Y ya está. No me digáis que no. No digáis que no a este pobre indecente. Aquí no está. Y malo. Nada. Bartolo malo. Es como eso de perro malo. Bartolo malo. ¿Qué? Quita. Quita. Bueno, sí, ¿para qué? ¿Para quitar? Que de aquí no está, no me diga que... No me estorbe. Quita, que no. Aquí no es. Tú. Dame mejores pistas que yo con lo despistado que soy. Aquí ni nada. Ah, míralo, si está aquí. Y pasa por encima. Está aquí. ¿Dónde está eso? Aquí. ¿Cuándo estaba esto aquí? Y no puedo... ¿Está picando o qué? Ahora. No, vale. Ya está, vale. Ah, no. No, me falta uno. Pues yo creía que estaba... No, la he liado. Con tan contento estaba yo. ¿Dónde está el primer libro? ¡Ahí va! Bueno, cortaré, yo qué sé, mi dilema. Tengo un dilema. La escalera y todo, es que se parecía un montón a esto. Aquí. Aquí podía estar. Pero... ¿Cómo? ¿Qué? Dame esa otra misión que no es.
Vamos, que tiene pinta de la casa de Goofy y la escalera de la playa, ¿no? Es que no tiene otra, ¿eh? Creo que es la escalera esta, pero el árbol blanco, claro, la habré quitado. Sí que la he quitado yo. He movido las casas estas para nada, porque yo creía que era esta perspectiva. Y claro, no me he dado cuenta de que la escalera la he hecho al revés. La he hecho al revés. Pero voy a poner las casas estas, ya mejor. Creo que, vamos, ya creo que sí se... Fuera. Vamos a poner las casas también en su sitio, aunque luego esto no sea definitivo. Además no sé ni dónde la estoy poniendo. La verdad, me va a estorbar. Seguramente. Y la otra, a ver. Yo es que no... Se me da muy mal esto de mover las cosas. Están más juntas una de otra, ¿eh? No sé por qué, pero están más juntas. Ahí la dejo. De momento. A ver, puedo pasar por aquí. No me estorban para nada. Ya la pondré mejor cuando sea. La perspectiva se ve en la escalera. Y la casa sí, ¿no? Pues por aquí tiene que estar. Ahí hay un agujero aquí. Hay un agujerito aquí. Pero claro, como lo otro. Ahí está, ahí está. Bien. Bien, pues ahora tenemos que ir. Está aquí, como menos mal que lo tenemos aquí, ¿eh? Acordaos de hacer eso siempre, porque a mí a veces se me olvida llevarlo de acompañante con el que hagáis la misión. Y así ya le tendría a mano. Poco lío, se me lía un poquito en alguna. Sobre todo en la playa, que he podido ir directamente las dos. Mis libros, genial. Gracias, Bartolo. Ya sé el plato que quiero preparar para ti. En esta receta con cacahuete. No, es esta receta con cacahuete. Si me consigues cacahuete... Bueno, yo qué sé. Te preparé un plato que nunca olvidarás. Si no tengo cacahuete. Existen cacahuetes. Nunca he visto cacahuete en el barrio. ¿No? Oh, tienes razón. Después del olvido llevé un montón de ellos a París. Bueno, ahí voy yo. Puedo volver a París y conseguir cacahuete. Bueno. ¿Yo? Venga. Oh, eso sería increíble. Pues voy a París, Bartolo. ¿Y ahora qué? Voy a París. Ve al reino... al reino de Ratatouille. Vámonos. Vámonos. Venga, vamos a gastar todos mis caramelitos. Madre mía. ¡Tú! A ver, ya hemos llegado. Tú no gastes más caramelo. Ahí. ¿Cuál es el reino? ¿El primero que...? ¿No? ¿No fue el primero? No. No me acuerdo si fue el primero que abrí. Aquí. A conseguir mira. Esto no estaba al principio, sí. No me acuerdo. Cacahuetes, ¿no? Lo que falta. ¿Y dónde...? Ah, mira, mira. Eso no estaba, es verdad. Bueno, ya está. ¿Y más que un paquete de cacahuete? ¿Una bolsa? No puedo coger más, ¿no? No puedo robar cosas aquí. Además, si la piso, no me puedo llevar luego. Vamos, no me... Eso lo probé en su tiempo. Llévame mantequilla y cosas de esas. 99. A ver. Cuando saca de aquí, me parece que no, que esto se ha acabado. Pero me voy a llevar también leche. Que no va a valer. Esto va, vamos a hacer la prueba del robo a mano armada. Quita. Pero no vale, ¿eh? No voy a tenerlo, seguro. Vamos, cuando le hice la prueba otra vez, ¿no? A lo mejor así. Ya somos amigos. Ratatouille y yo. Pero vamos, que no. Seguro que no llevo más que la bolsa de cacahuete y gracias, ¿eh? Espero que no esté bugueado eso. Aquí la vamos a ver. Mi robo. Leche no hay. Avellanas tampoco, azúcar tampoco. ¿Y cacahuetes dónde están? Oye. ¿Qué tarta? Aquí a la izquierda, vale. Es que esa tarta que hice cuando me la he dado. Esto es para otro, ¿no? Esto era cosa de... ¿Y esta sendereza? También. Es otra misión. Bueno, pues Remy, ¿dónde está? Aquí, macho. Me distrae. Toma cacahuete. Ya te lo doy para que me lo des tú a mí. Encontraste el cacahuete. Vamos a preparar una de mis comidas preferidas. Utilizando los cacahuetes que has traído. ¿Y por qué no los preparo allí? Que hemos estado allí. ¿Dos recetas? Sí. ¿Y era qué? Ve a tu inventario y usa la receta que tienes. Vale, sí. Perfecto. Pero no me líes porque no sé. ¿Esta? Sí. Usar. Pero había dos, ¿no? ¿Qué? Gofre, ya, vale, bien. Gofre que me suena a cafre. Pero había más recetas, ¿no? A ver, por parte, ¿esto qué? No te merlín nada. ¿Esta?
No. Aquí, a la izquierda. ¿Por qué se ve? Se ponen. No se ponen al lado de otro, las últimas cosas. Vale. Sándwich. Vale, y ya nos vamos a cocinarlo. Como lo cocino aquí mismo, que no gasto de mi. Bueno, yo que sé si gasto de lo mío también. Sí, seguro que sí. Gasto mi carbón y todo también, igual, ¿no? Bueno, vale. No vale eso. Ah, mira, hay cacahuete. Voy a comprar antes que se me olvide. ¿Cuánto vale? 200, pero esto hay que. ¿Cuánto compro? Ah, no, 200 eso. No, 200 esto, claro, sí. Sí me he fijado en el precio. Precisamente. Compro 50. A lo mejor puedo hacer caramelo o cosa de esa, o yo qué sé. 50, que somos ricos, casi. Sí, vale. A ver. Cocina. Recetitas. Pues me pongo en postres, ¿no? O no. No está. Ah, sí. Gofre. Vale. El gofre ya está hecho. En teoría. Buah. A ver, entonces, el gofre. Y ahora. No sé si está también por aquí lo otro. En postre. No. Pues vámonos a. A recetas generales, porque no sé ahora mismo. No me acuerdo qué era lo otro. Sándwich, era un sándwich. Ahora sí me acuerdo, era un sándwich, pero yo qué sé, déjame. ¿Dónde está? El sándwich. Aquí. Este. Vale. Ah, y si no llego a haber comprado los cacahuetes, no habría podido hacerlo, ¿no? Gastando de mi dinero. Esto tiene que ser cuando te piden cosas estas que las hagas y ya está, tú no gastes nada de lo tuyo. Digo yo. Venga, ¿y ahora qué? Habla con Remy, si ya estoy hablando con él. ¿Dónde está? Aquí. Una salsa de cacahuete extraordinaria. Tengo que hacer que sea el plato especial de la semana en el restaurante. Gracias por toda tu ayuda, Bartolo. De nada, macho. Libro de receta de Remy completado. El mosquito he visto por aquí. Vale. Y lo de la señal, yo qué sé, lo que será eso. En fin. Que aquí nos despedimos, chicos. No sé si puedo sentarme. ¿Me puedo sentar yo? Quita, 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 para quedar ahí. ¿Me puedo sentar yo aquí? No puedo sentarme yo. El que más trabaja aquí en el sitio este no se puede sentar para pensar. ¿Ah? Qué curioso. Yo quiero sentarme. Me quiero sentar para despedirme de vosotros. Bueno, me he liado bastante ahí con lo de la playa porque podía haber pisado los dos ahí. Uno estaba en la cueva y otro estaba en el puente estaba cierto. En lo otro, hasta que no me miré otra vez tranquilamente, no. Encima me lo he pasado. Lo había pasado por encima y no, claro, que no tenía mucha fe. Creía que estaba abajo del todo. Pero bueno, no pasa nada. Y el de Goofy, pues bueno, me ha despistado y moví las casas y todo. Me he despistado, no me he fijado en la escalera esa. Y tampoco estaba seguro que era ahí. Así que. Mea culpa. Pero luego está bien. Ah, está bien. En realidad, mucho más corta la misión. Sabiendo dónde lo que hay que hacer eso, más corta que. Pero uno, yo no, encima me despisto, aunque sepa. Que no sabía. No tenía idea. Pero ya está. Que ya hemos hecho este capítulo. Y no sé si haré el control este de nivel de bondad. El siguiente, ya veremos. Muchas gracias por verme. Saludetes.